Sobre la evaluación de los maestros en el estado de Chihuahua. Pues ellos están listos para ser evaluados, han sido evaluados de diferentes formas. Creo que la misma condición de la evaluación es parte de la formación curricular de los maestros. Y ellos están acostumbrados a evaluar alumnos, a evaluar planteles, a evaluar su desempeño académico. De otras maneras, creo que lo que he comentado con los maestros, tanto generalizados como estatales, todos están listos para la evaluación. No le veo ningún problema, más sabiendo que la evaluación sirve para corregir, sirve para mejorar y sirve también para recibir estímulos. Entonces, yo no los veo ni indispuestos ni predispuestos, los veo listos para ser evaluados. Se ha hablado que la educación en el estado de Chihuahua es una de las mejores en el país. ¿Cuáles serían los sustentos para esto? Pues sobre todo una comunidad magisterial entregada a lo que tiene que hacer. El desarrollo que hemos tenido en los resultados de Chihuahua no es de ahorita, es permanente. Cada vez se ve mejorando más. Y esto implica el compromiso de trabajo de maestros, de maestras, de asesores técnicos pedagógicos, de supervisores, de inspectores. Toda la estructura de apoyo y la estructura de sustantiva está trabajando. Por eso Chihuahua tiene buenos resultados en educación básica, en educación media superior y superior, porque la gente que está trabajando en la educación está comprometida con la educación. Termina el año escolar, para el próximo año, ¿qué es lo que habrá de verse, de venir, sobre todo en proyectos? Bueno, pues sobre todo la consolidación del sector de la educación básica y la media superior. Creo que ahí tenemos un pendiente que seguir trabajando en infraestructura física y tenemos que seguir fortaleciendo la buena imagen de los maestros y las maestras. Esto debe ser un orgullo para todos los chihuahuenses, tener los maestros que tenemos. Ha sido un trabajo permanente también de la comunidad, invitar más a la comunidad que trabaje más de cerca con las escuelas. Hay que cuidar todos los planteles escolares porque es nuestro centro comunitario por excelencia y es ahí el segundo hogar de nuestros hijos, entonces deben estar tan cómodos como en casa. Por eso es importante la consolidación. En espacios no tendremos problemas, podremos absorber toda la demanda, sobre todo en media superior y superior, y estar pendientes también para lograr seguir motivando a la comunidad magisterial chihuahuense para que sigan siendo motivo de orgullo de todos los chihuahuenses. Secretario, ya casi llegamos a la tercera parte del gobierno del gobernador César Duarte. Si pudiéramos destacar dos o tres cosas importantísimas que se hayan logrado en el marco de la educación. Bueno, pues recordemos que somos el primer estado que no tiene rechazados ni de educación media superior ni superior. Somos el estado que va consolidándose y bueno, por razones propias de la red electoral, lo único que puedo señalar.